tontos por descifrar, tontos por encontrar una puerta a otras dimensiones. Nuestra meta es volar. Estamos caminando hacia la cafetería para hacer nuestro registro. Y, ay, en serio, amigos, no puedo creerlo. Estar en este lugar es un sueño, verdaderamente. En este lugar viví 2 años y estar de vuelta, aún no me lo puedo creer. Y justo ahí, en ese salón, es donde tomaba mis clases de economía. Hola, amigos, pues así es como luce la sala de la casa de esta residencia estudiantil. Aquí es donde los estudiantes pasan algo de su tiempo libre. Hay un piano donde puedes tocar. Hay lugares donde te puedes sentar. Incluso hay una cocineta que parece que aquí aún la están arreglando para que los estudiantes se hagan algo de comer. Y allá al fondo está la cafetería donde se sirven las comidas principales. Y bueno, voy a ir a mi cuarto y a ver cómo está. Ok, amigos, y ahora estamos en un dormitorio de estudiantes. En esta ocasión yo me voy a quedar en esta cama. Como ven, todos los estudiantes tienen un escritorio, su ropero, su cama. Por lo general habitan 4 estudiantes por habitación. Acá arriba hay otras 2 camas con su escritorio. Y aquí también hay unas ventanas donde se ve el hermoso bosque. Y pues eso es para que tengan una idea de cómo lucen las residencias estudiantiles. Hola, amigos, estamos en este bote. Vamos a hacer un pequeño viaje a Race Rock. Sí, estoy muy emocionado. El lugar está hermoso.
Ahí está la biblioteca. Al fondo están las residencias estudiantiles. Esta es una de ellas. Mis amigas están tomándose fotos. Y al fondo está la dirección. Ahora nos dirigimos al centro espiritual, donde todos los estudiantes pueden practicar la religión que profesan. ¿Cuántas historias faltan por contar? ¿Cuántas historias?
una puerta a otras dimensiones. Nuestra meta es volar a más planetas, llegar olvidando la realidad.